Cuando Marcelo González visitaba nuestro club para inaugurar la institución asistencial comarcal. Se hacía así realidad el sueño del entonces párroco de la localidad, don Alejandro López Santa María, de dar respuesta a un hecho. El número de personas mayores en nuestro pueblo era muy alto y muchos de ellos necesitaban asistencia. Movido por su celo pastoral, quiso construir una residencia parroquial donde no solo se atendiera materialmente a los mayores, sino que se procurase también su atención espiritual y fuera así fiel a las palabras de Jesús. Lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Rodeado y apoyado por un grupo de hombres y mujeres del pueblo, se pusieron manos a la obra. Solo ellos saben lo que trabajaron y lo que les costó poner en marcha algo que por aquel entonces no se sabía muy bien en qué podía derivar. Seguro que todas las dificultades y deficiencias las suplieron con mucha ilusión y trabajo. Además, contaron con un regalo. Unas religiosas aceptaron unirse a esta aventura y trabajar y ofrecer sus vidas al cuidado de los más mayores. Hoy, 25 años después, esta parroquia no puede dejar de sentirse orgullosa de esta obra y quiere celebrarlo con esta Eucaristía que acabamos de vivir para dar gracias a Dios por estos años de camino recorrido. Y con este sencillo acto en el cual queremos agradecer y reconocer a las personas e instituciones que han puesto su granito de arena en este proyecto. Lógicamente, estas personas e instituciones son un referente. Ellos y ellas tienen detrás a otras muchas personas que lo hicieron posible. A todas ellas, nuestro agradecimiento más sincero. A continuación, se les va a hacer entrega de unas placas conmemorativas de esta efeméride a algunas personas e instituciones que hicieron y siguen haciendo posible esta hermosa tarea del cuidado de nuestros mayores. La placa lleva la imagen de nuestra parroquia, de la Asunción, y unas manos que se ofrecen. Con ella hemos querido significar que la parroquia quiere seguir ofreciendo su servicio con amor a las personas mayores a través de nuestra residencia. Don Braulio, muchas gracias por la acogida de esta iniciativa y sobre todo gracias por su presencia. Sabemos de sus muchas tareas y trabajos. Nos alegra y nos conforta que nuestro pastor nos haya alentado hoy con su palabra y su presencia. Nosotros, por nuestra parte, intentaremos seguir haciendo el bien y servir a Jesucristo en los más débiles y necesitados de nuestra sociedad. Por último, y no lo último, gracias a las personas que con todo cariño han colaborado para la preparación de estos actos del 25 aniversario de nuestra presidencia, que son muchos. A todos ustedes aquí presentes, gracias por su oración y su cercanía. Muchas gracias. De todos los residentes entregan una placa de reconocimiento a don Braulio.
Duque, 12 de septiembre de 1984, con la bendición de nuestra residencia, se pusiera en marcha el proyecto de una comunidad parroquial que atiende a sus mayores. Se le entrega la placa conmemorativa a don Alejandro López Santa María. De alguna forma.
lo que había quedado permanente de don Alejandro y todo el grupo de religiosas anterior, ¿no? Pero no tenemos, no tenemos. Digo, yo le decía, digo, vamos a hacer las cosas bien, que seguro que Dios nos va a echar la mano. Como hagamos las cosas bien, Dios nos va a echar la mano. ¿Y cuál fue esa sorpresa? Os cuento dos anécdotas sobre eso. Yo insistía en hacer las cosas bien. Es que va a llevar muchos jaleos. Y recuerdo la primera anécdota, que estaba hoy un día en casa, por la tarde, sobre las 6, recuerdo, y oigo el timbre varias veces, así muy, y la puerta, sale, y está la hermana Pedro con un sobre en la mano. ¡Nos han dejado una herencia! Y gracias a esto vamos a poder pagar una factura. ¿Te das cuenta? Y empezó a llorar. Ella primera vez no también. Y la segunda fue también curiosa, porque estaba yo con... me había hecho un esquife, estaba en casa, y me llama muy preocupada a mediodía. Don Juan Antonio, ¿qué han venido los inspectores? ¿Qué han venido los inspectores esta mañana? ¿Y qué han dicho que van a volver a las tres? Que la cosa está muy... porque es que nos piden hacer unas cosas y es que no vamos a poder, no pasa nada. Así que me cogí las muletas y me fui a la residencia. Y estando yo, estábamos ella y yo, por donde se pasaba la comunidad, en la puerta esa. Cuando veo aparecer dos personas por la puerta, y a una de ellas me dirijo y le digo, ¿pero qué haces tú aquí? Y la hermana Pedro, ¿pero qué sentimiento? Era, además, es un hermano de un sacerdote diocesano de New York, que conocía yo mucho de Alcón, que se ocupó con él en el polígono, en el que estaba del polígono, ¿no? Y nos conocíamos mucho. Y eso a ella le dio mucha paz, que nos conociésemos, y entramos en un diálogo, y bueno, pues gracias a Dios poco a poco se pudo hacer las cosas. Estoy un poco emocionado. Entonces, dos anécdotas de lo que ha comentado don Braulio la homilía y de lo que me gustaría también, y de cuál ha sido mi experiencia en la residencia. Darnos cuenta de que si queremos hacer las cosas bien, Dios nunca abandona, Dios siempre está con nosotros. No podemos las cosas de la iglesia, no podemos dejarlas, hacerlas de cualquier forma. Creo que es importante respetar una legalidad vigente, porque repito, si hacemos las cosas bien, Dios nunca falla. Gracias a los presentes, sí, a vosotros, porque vosotros podemos hacer realidad el mensaje de Jesús.